Hola, hola, muy buenas. Nuevamente con más video. En esta vez me encuentro en la Universidad Central. Estoy en Antiguo Parada Seminario Mayor. Sí, señores, sí, estamos aquí en la Antiguo Parada. Esto lo demolieron y se montaron una nueva estructura. Esta será la parada Universidad Central del Metro de Quito. Voy a mostrarle nuevamente de los avances de los trabajos de lo que se encuentra hasta el momento. Está cerrada la puerta, voy a abrirla, voy a pasarme al fondo. Acá lo tiene, ahí pueden verlo. Este tiene 4 accesos. La verdad, los accesos numerados no sé cuál es uno, cuál es dos, pero solo estoy haciendo el video porque justo hoy día me vine para acá. Me gusta tenerle como avisándole, informándole a ustedes, mostrándole, y por eso hago los videos. Aquí está. Contarle que esta parada hasta el momento, como voy viendo, ya tiene mucho avance. Creo que hay mínimo los toques finales y así ya estarían por liberar estas paradas y dar por terminado. Estamos en segundo -1, diremos -1. Hablándole por profundidad, -1. Acá tienen mucho avance, en serio. Los trabajos están avanzados, ya están casi acabados. Pero sí es diferente que a las demás otras estaciones. Bueno, pues como seguía diciendo, que los trabajos se han avanzado bastante en esta parada. Y ya está lo mínimo que se tienen que hacer los trabajos aquí. Continuemos descendiendo hasta abajo y sigan observando, mi gente. Acá tenemos con pasamanos de inoxidable con vidrios antiexplosivos. ¿Qué hubo? Y el compañero Ceballos. Otro vuelve más. Acá al fondo tenemos 2 ascensores que descienden hasta el filo del andén. Todas las personas especiales se irían por ese gradas podotáctil. Entonces se alcanzarían hasta allí y bajarían hasta abajo. Y si no, bajarían por acá también. En estas áreas, en esta parte se ve bien bacán, bien chévere. Mi gente, observen ustedes mismos. Así están las paradas, así están los trabajos en esta estación. Y ya por finalizar, esperemos que muy pronto esto se acabe. Ya queremos estar utilizando este servicio que es del metro. Estas son las gradas, o no, por decir cerámicas, diseñado para las personas especiales. Para allí está, es otro descenso, sería de la otra parte de la mitad. Por aquí se ve espectacular. Estamos en el andén, hemos llegado a filo del andén. Si desciendo por este lado, estaría como que el metro se estaría yendo como al norte. A otro lado sería que voy como al sur. Como ustedes ya pueden entender, ¿no, mi gente? Entonces, trato de hablar así. Estos son las escaleras eléctricas, donde ya igual ya están los tumbados, están pintados, ya están finalizados. Aquí es totalmente todas las estaciones sí están valladas porque hacen pruebas del tren, hacen pruebas de energización, entonces no se puede estar metiéndose abajo. Es una parte de los trabajos que hacen otra área, como el personal eléctrico. Por ahí es otro lado, y entonces este lado es otro. Y aquí sigue siendo la parte del tumbado como arredondeado. Voy a ascender hasta la mitad. Y voy a grabar hasta la mitad. Se me hace largo el video, entonces no sé, no me alcanzaría. Se me haría muy largo. Esta vendría a ser la mitad. Justo aquí. Bajo de este están las rieles. Las rieles del tren. Como pueden observar, allí están las gradas. Bueno, mi gente, llega hasta aquí este video. Nomás decirte una vez más, ayúdame a llegar a 1000 suscriptores. Así que, mi gente, con tu ayuda me haces grande. De verdad, muchas gracias por comentarios positivos que me han hecho y por suscribir cada uno de ustedes. Se agradece muchísimo. Hasta el próximo video. Así es que...